Hola amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Atraviesa lo Desconocido de nuevo. Espero que estéis todos muy, muy bien. Hoy os voy a traer un hallazgo que hice yo mismo, que ya hacía tiempo que no me daba una vuelta por Google Earth y por ahí. Y se me dio pues por investigar un poco la superficie de Marte, que tanto me gusta. Pues yo soy un fanático de esto de escudriñar Marte y todo esto. Y he encontrado esta foto que os estoy mostrando a continuación. Cuando la vi me ha sorprendido un poco porque estaba como hecha en un color diferente. Se supone pues que no sé, que alguien se ha fijado en ese lugar antes y ha pues hecho pues una foto con mayor resolución. Claro está, se supone la NASA. Pero nunca nos habían avisado de ese hallazgo. Como veis, en la foto aparece claramente una cascada de lo que es o puede ser algún tipo de líquido, y a juzgar por el color, aunque ya sabemos que la foto está tomada pues en un color diferente al habitual de Marte, digamos que tiene, ¿no?, las mismas características que podría tener en Marte pues un torrente de agua, que es lo que a mí me parece impresionante. Es como si un arroyo cayera por ese lado de la montaña, por ese lado del cráter, más bien diría yo, porque es un cráter. Y bueno, la imagen es impresionante. Os invito a que os paséis por Marte con Google Earth y os fijéis bien en la foto. Os voy a dar las coordenadas y observarla bien, porque yo pienso que incluso podría ser algún tipo de líquido que fluye por ahí, y quiero pensar que es agua. Y bueno, espero que después de ver estas fotos alguien me pueda dar una explicación razonable de lo que puede ser eso, ¿no? En la descripción del vídeo, aquí abajo, os dejaré las coordenadas para el que quiera buscar la imagen y observarla con más detenimiento. Y bueno, sin más que deciros, gracias por ver otro vídeo de Atraviesa lo Desconocido. Hasta luego.